siguieron desarrollando un proceso profundo de auditoría a las finanzas de la administración anterior. Lo hacemos porque fue un compromiso que hicimos con la ciudadanía, primero de acabar con la corrupción y segundo de acabar con la impunidad. En mi administración he recibido 123 obras que aún no se han concluido y que suman una deuda al municipio de 98.597.000 pesos. Recursos que no están programados, etiquetados, garantizados, separados ni reservados, como se lo dijo al pueblo de Nuevo Laredo en la administración anterior. De este tamaño es la magnitud del engaño. El área de Tesorería y Finanzas me ha notificado que tenemos otro pasivo de más de 97 millones de pesos en gasto corriente, en el que se incluye el pago a constructoras y proveedores, entre ellos el pago destinados para la recolección de basura, sin contar el gasto no registrado, es decir, no presupuestado, de más de 30 millones de pesos para el pago de aguinaldos y seguros de vida de Protección Civil.